Hoy voy a hablarle algo que no recuerdo haber enseñado nunca en un congreso. Tiene que ver con los recursos económicos que vienen del cielo. ¿Saben qué? No los voy a motivar, no voy a arengar, no espero que se entusiasme. Quiero que su espíritu reciba verdad para que se corra todo velo y usted pueda vivir la abundancia del cielo en el llamado, en el ministerio y en su propia vida. ¿Está dispuesto a eso? Como los tiempos no me dan, teóricamente tenía 1:10, ahora tengo menos 5 minutos. Eso significa que yo voy a hablarle aceleradamente, como cuando usted escucha un mensaje en WhatsApp y le ponen 2X. Odio que me escuchen así, porque a veces escucho mis propios mensajes y lo tengo puesto en 2X para escuchar rápido lo que se oye y uno sale, parece un pato. Voy a hablarle rápido, pero usted agudice su oído espiritual, capture las revelaciones en su entendimiento, pero su espíritu recibe semilla. Yo quiero que usted salga sembrado de aquí con una semilla que dé fruto, que yo en los próximos meses tenga noticias de los frutos de la semilla que fue sembrada aquí. Amén. Aleluya. ¿Por qué hablamos de los recursos económicos? Porque la obra de Dios utiliza recursos económicos. Dios es proveedor de esos recursos económicos. Dios podría soltarlos así y llenarnos de millones, pero todo en la tierra vamos a tener que pelearlo. Y el diablo pelea por 2 cosas en este mundo. Lo dijo mi esposa cuando predicó. Pelea por las almas y pelea por los recursos económicos, porque él los está poseyendo sin que sean de él, porque de Jehová es la tierra y su plenitud, y sus hijos somos herederos de todo eso. Pero el diablo capturó por causa del pecado de Adán primero y de la humanidad después. Por eso descaradamente le ofreció a Jesús darle las riquezas de las naciones y si postraba a adorarle. Entonces el diablo no quiere soltar, él prefiere que el dinero de la tierra financie narcotráfico, que el dinero de la tierra financie guerras, financie cualquier cosa menos el evangelio, porque le tiene terror. Y Dios dice, este es el tiempo en que voy a empezar a mostrar lo que soy capaz de hacer. ¿Me dice amén? Yo quiero sembrar en usted hoy semillas de abundancia. Que alguien diga, recibo abundancia. Y cuando es abundancia de todo, abundancia de paz, abundancia de presencia de Dios, abundancia de milagros, abundancia de todo, pero hoy específicamente le agregamos abundancia de recursos económicos. Yo quiero sembrar las abundancias de recursos en el nombre de Jesucristo, semillas de abundancia. Voy a hablar poco, pero voy a leer muchos versículos para que usted se le active. ¿Me dice amén? ¿Por qué? Porque quiero que usted entienda la verdad espiritual entre la escasez y la abundancia, y que su espíritu lo tome. Aleluya. Primero, tenemos que entender la maldición de la escasez. Así que, para arrancar, la escasez es una maldición. La escasez es una maldición. En el mundo espiritual opera con el poder de una maldición. Las maldiciones son como leyes espirituales que están en contra suya. La maldición comenzó en la caída de Adán. Génesis 3. Al hombre le dijo, ahora por tu culpa la tierra estará bajo maldición. Muy duro tendrás que trabajar para conseguir tus alimentos, y así será hasta el día en que mueras. Esa maldición es la maldición de la escasez. Trabajar demasiado y que no le alcance el dinero a la gente. Todos los días nos cruzamos con personas que viven, y muchos de nosotros hemos vivido mucho tiempo esa escasez. Jesús quebró esa maldición en la cruz, y los hijos de Dios tenemos autoridad, y los que servimos a Dios tenemos además la obligación espiritual de entender la abundancia de Dios para poder extender el reino sin que nos limite lo económico. ¿Sí? Si eres hijo, tienes derecho a la abundancia. La escasez es un arma del diablo. Esclaviza personas, esclaviza gobiernos, esclaviza, atormenta y asfixia a personas, a familias.
destruye matrimonios, estorba el plan de Dios para salvación, estorba el cumplimiento de los sueños de Dios que te dio. Son armas del diablo. Qué bueno que, aunque él estaba tranquilo con lo suyo, vino uno más fuerte que él y le vence y le quita todas las armas en las que confiaba y luego reparte el botín. Hoy siembro semillas de abundancia porque Dios va a repartir el botín, porque Cristo ya lo venció y ya tomó esos recursos que Adán perdió, Cristo los alcanzó. Aleluya. La escasez también tenemos que entender que puede ser parte de un castigo o de una corrección de Dios. Ageo 1:6, ustedes siembran mucho, cosechan poco, comen y no calman su hambre, beben y no calman su sed, se abrigan y siguen teniendo frío, y el sueldo que les pagan no les alcanza para nada. En otra versión dice, el sueldo es como si lo pusieron en un bolsillo que tiene agujeros. Más adelante, versículo 11, en el lenguaje actual dice, ustedes esperan grandes ganancias, pero es muy poco lo que han logrado. Eso es escasez por causa de que le dimos lugar al diablo en algo. Porque es una maldición. Aleluya. Tenemos que aprender a tener cerradas todas las puertas por donde el diablo puede entrar para robar nuestra economía. Amén. La maldición, la escasez es una maldición. ¿Cuántos de ustedes son benditos? ¿Cuántos son malditos? No hay espacio para la escasez entre los benditos. La abundancia es una bendición. En el mundo espiritual, así como la escasez es una maldición, la abundancia es una bendición. Cuando Dios bendice a alguien, habla abundancia. Porque la abundancia es un fruto de la bendición. Levítico 26, obedezcan fielmente mis leyes y yo les enviaré alegría y gozo, sí también, pero dice, les enviaré lluvia a tiempo para que tengan buenas cosechas de cereales y de frutas. Será tan grande su cosecha que no sabrán qué hacer con ella, comerán hasta quedar satisfechos y vivirán tranquilos. Yo lo tomo en el ámbito espiritual, cosecha de almas, y la vas a tener. Pero al pueblo de Israel le estaba hablando de cosechas. Ellos cosechaban eso para vender frutas y verduras. ¿Sabes una cosa? Ellos eran ricos y tenían buenas cosechas. Y Dios dice que los iba a bendecir con abundancia. Aleluya. Levítico 26:9. Los miraré con agrado, los haré fértiles y multiplicaré su pueblo. Cumpliré mi pacto con ustedes y tendrán tal abundancia de cosechas que será necesario deshacerse del grano viejo para que haya lugar para la nueva cosecha. ¡Wow! Empiece a vender los trajes que tiene porque vienen los nuevos. Empiece a ver qué hace con los nuevos que tiene porque va a haber que sacar lo viejo porque viene lo nuevo. A ver si en el garaje no le entran tres autos, diga, bueno, vamos a sacar este y vamos a ver qué hacemos. Porque la abundancia es bendición del cielo. ¡Aleluya! Dice, yo soy el Señor su Dios quien los sacó de la tierra de Egipto para que ya no fueran esclavos. Yo quebré de su cuello el yugo de la esclavitud a fin de que puedan caminar con la cabeza en alto. La abundancia también es nuestro regalo como justos y como hijos. No somos perfectos, pero tenemos credencial de justos porque fuimos justificados por la fe, igual que Abraham. Y Dios le dice a los justos, díganle al justo que le irá bien, porque comerá de los frutos de sus manos. ¡Ay del impío! Mal le irá, porque según las obras de sus manos le será pagado. Pero a usted le irá bien. Por favor, póngase manto de profeta y avísele a un vecino que tiene ahí que le va a ir bien. A vos te va a ir bien. Muy bien. Y en la economía te va a ir re bien. ¡Aleluya! La abundancia es una bendición. Es una bendición. Salmo 23 dice, Jehová es mi pastor. Aleluya. La abundancia es una bendición para los hijos porque Dios no nos dio mente de mendigos, ni corazón de mendigos, ni situación de mendigos. Nosotros no mendigamos migajas. Nosotros nos sentamos y nos servimos de la mesa del rey. A la mujer sirofenicia le dijo,
no te puedo dar migajas de la mesa de los hijos. Nosotros somos los hijos que nos sentamos y nos servimos de la mesa. ¿Y qué hay en la mesa para nosotros? Lo que usted quiera. El Señor en el menú dijo: pedid y se os dará. Todo lo que pidas al Padre en mi nombre, yo te lo voy a dar. El menú de la mesa dice: no teman, manada pequeña, porque a mi Padre le dio placer entregarles el reino. Así que lo captura en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Nunca migajas. Si extiendo mi mano es para adorar aquel que me da y me provee todo en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Se está poniendo fuerte esto. La abundancia es una consecuencia de andar en la voluntad de Dios. Usted está en la voluntad de Dios. Camina en la voluntad de Dios. Cuando caminamos de acuerdo a la palabra, la Biblia dice que si andamos de acuerdo a la Biblia, entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. La abundancia es la consecuencia de caminar lo que estamos enseñando, de hacer lo que estamos haciendo, pelear para poder caminar de acuerdo a Dios. ¿Me dice amén? Aleluya. Seguimos hablando de la abundancia. Ya vieron que la escasez es una maldición. La abundancia y la riqueza fueron conquistadas para vos en la cruz del Calvario. Por eso dice la palabra. Ustedes saben, 2 Corintios 8, que nuestro Señor Jesucristo era rico, pero tanto los amó a ustedes que vino al mundo y se hizo pobre para que con su pobreza ustedes llegaran a ser ricos. Abundancia de todas las cosas. No estamos pidiendo algo que solamente se le escribió para Abraham. Cristo en la tierra vino a redimir esa maldición y Él en la cruz. ¿Usted es salvo por lo que Él dijo? ¿Sí o no? ¿Cuántos saben que son salvos? ¿Sabe que Cristo está con usted? Usted tomó la salvación de la cruz y la sanidad también. La abundancia es suya, porque Él en la misma cruz, en el mismo paquete. No puede decir: recibo la salvación pero no quiero la abundancia, porque es un solo paquete en su salvación. Dios lo conquistó para usted. ¿Me dice amén? Aleluya. Aleluya. Así que hasta ahora vimos que la escasez es una maldición y que nosotros no somos malditos, somos benditos. Segundo, hemos visto que la bendición es la abundancia, que estamos bendecidos en el cielo. Le acabo de leer los derechos legales que usted tiene para eso, pero ahora le tengo una noticia. Vos heredaste una promesa de abundancia. Dios te promete abundancia. Te promete abundancia. No solo declara que te corresponde la abundancia, sino que Dios dice: esto es para mis hijos. Yo declaro abundancia de Dios. ¿Sabe cómo? Dios te hizo heredero de una promesa gigantesca en Hebreos 6, que dice: porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, te juro que te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Cuando le hizo la promesa, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo diciendo: de cierto te bendeciré con abundancia. De cierto te bendeciré con abundancia. Cada palabra que estoy declarando está equipada con poder del cielo para hacer aquello para lo cual fue enviada. Usted puede escucharla o no, o usted puede escucharla y entenderla, o más, usted puede escucharla, recibirla, entenderla y recibirla, y entonces activa el poder de Dios cuando usted la cree y la toma para usted. Así que Dios dijo: te juro que te bendeciré con abundancia. Dejen de dar vuelta. Yo me acuerdo cuando me mostraron este edificio dibujado en un papel. El arquitecto Jeffrey Berg tomó hace 7 años el proyecto y nos trajo el plano y nos mostró cómo hacer esto. Nos proyectó en la pared unas imágenes de cómo iba a ser esto y lo otro y aquello. Y le hicimos unos ajustes y él se fue, después volvió. Hizo como 5 viajes, él está en Buenos Aires con su equipo.
hasta que dijimos, esto es, así lo queremos. Y entonces dijo, bueno, perfecto, nos paramos, hicimos una oración, él es cristiano, dimos gracias a Dios, nos estrechamos las manos y dijimos, bueno, es tiempo de arrancar. Perfecto, me dijo, pongámonos manos a la obra. Para poder entender el flujo financiero, dígame cuánto es lo que disponen para empezar en el arranque. Le digo, sí, está bárbaro. Tenemos unas reservas de fe extraordinarias. Y él se rió pensando que le estaba haciendo un chiste. Y le digo, quiero que desde hoy te prepares a ser testigo de un milagro constante. ¿Saben? Hemos visto toda clase de milagros. Hemos visto luchas. El diablo me negó que soy dueño de la abundancia muchas veces, pero hubo que pelearle con uñas y dientes, decirle, disculpame diablo, vas a tener que soltar el hueso, porque acá se va a hacer una casa para Dios, no importa lo que cueste, no importa que estemos en un lugar pobre, no importa que nada, porque somos herederos de una promesa y lo que estoy declarando tiene poder. ¿Lo tomo o no? Aleluya. Ahora dice que Dios le prometió a Abraham y le juró a Abraham. ¿Por qué le juró? Mira cómo dice Hebreos 6:17. Por eso Dios, queriendo demostrar claramente a los herederos de la promesa que su propósito es inmutable, lo confirmó con un juramento. El juramento no era para Abraham. Diga conmigo, era para mí. Dios me lo juró. Vas a tener abundancia. Diga, Dios me lo juró. Vamos de vuelta. Vas a tener abundancia. No, decime, Dios me lo juró. ¿Entendiste la palabra? Por eso Dios, queriendo demostrar claramente, o déjeme que lo personalice, por eso Dios, queriendo demostrarte claramente la promesa, que su, a los herederos de la promesa, o a demostrarte a vos que su propósito no cambia, lo confirmó con un juramento. El juramento no era para Abraham, era para vos. Diga conmigo, Dios me lo juró. ¿Vas a tener abundancia? ¿Vas a tener abundancia? Pero vos necesitas mucha abundancia, o querés un templo muy grande, o querés un montón de cosas que se den. ¿Lo vas a tener o no? El diablo sabe, y ahora le molesta que él sabe que vos sabés que sabe que él me lo juró. Esa es la declaración del cielo y tu espíritu tiene que tomarlo. ¡Aleluya! Y ahora, pastor, ¿qué salgo a hacer? Pollo, pastelito. No. La clave es que tengas la revelación. Entonces tu ofrenda tendrá otra clase de fruto, tus pollos tendrán otra clase de fruto, tus ahorros se convertirán en otra cosa que lo que guardaste. Van a empezar a pasar cosas inexplicables. No te voy a dar la receta, te estoy dando la fuente, y Dios lo va a hacer de alguna manera y lo vas a ver con abundancia. Esa promesa que es tuya, ese juramento con el que Dios te lo juró, es generacional, no es solo para vos. Si vos lo agarraste, queda para tus hijos y para los hijos de tus hijos. Si vos vivís en la miseria por no capturarlo de Dios, entonces ellos van a tener que pelear solos para entender esto. Pero la promesa es generacional. Si yo la agarro para mí y para ellos y para los que siguen. Fíjese que dice... En Génesis declara, y Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro. Un ganadero millonario. Isaac dice que en forma milagrosa estaba en una tierra reseca. Cuando Isaac sembró sus cultivos ese año, en medio de la sequía, cosechó 100 veces más grande de lo que había plantado. Porque el Señor lo bendijo. Se hizo muy rico y su riqueza siguió aumentando. Estoy soltando palabra que tiene poder.
Alguno dijo, wow, qué bendición para Isaac. Otros dijo, la palabra la estoy tomando y soy el heredero de la promesa. Esa promesa es para mí y para mis hijos y para los hijos de mis hijos. Voy a aprender a creerlo en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Aleluya. Ahora, esa promesa está cargada en poder, cargada de poder para activar esos milagros. ¿Lo quiere o no? Está cayendo la unción de poder de esa promesa. El poder de esa promesa está escondido en Deuteronomio 8:17. Y dice, cuando empieces a ver cosas, mira, cuando empieces a ver cosas, nunca digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Sino, acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas. Él te da el poder para sanar enfermos, el poder para echar fuera demonios, el poder para predicar el evangelio, el poder para hacer riquezas. Es un poder sobrenatural. Pero pastor, ¿qué tiene que ver eso con la promesa? Acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres como este día. Para cumplir la promesa de que te va a dar abundancia, Él ahora activa sobre cada uno de los que le creen el poder para hacer las riquezas. Y yo declaro que se está soltando algo que se te pega en el espíritu, poder para hacer las riquezas. No hace falta que te leas libros de Kiyosaki a ver cómo se hace, o te pongas a estudiar a ver dónde entra esa cosa rara para invertir, que sí, que no, que no sé qué, qué sé yo. Dios te va a dar sabiduría, y donde pongas tu mano vas a ver el respaldo de Dios y la activación de Dios y los ríos de Dios, y vas a declarar con tu boca, y ese decreto establecerá las victorias en la economía, en las finanzas, en los recursos y en todas las cosas, en el nombre de Jesús de Nazaret. Aleluya. Ahora, el poder para hacer las riquezas que Dios entregó para cumplir su juramento, el juramento que te hizo a vos, se apoya en una plena dependencia de Dios. Porque este versículo dice, nunca digas, es mi fuerza, yo por mi capacidad hice esto. Mira, si algún día Dios te paras delante, hay varios pastores que están haciendo unos templos enormes y se parecen, mira la capacidad que tengo para hacer esto. Ese día apagaste la lámpara del poder para hacer las riquezas. Pero dice, nunca digas eso, sino acuérdate de Jehová. Cada vez que veas algo así. Bueno, algunos dicen, no, yo no digo mi poder, digo, Dios obró y yo tuve la habilidad para manejar la fuerza que Dios me dio. Hasta la habilidad para administrar solamente Dios te la puede dar. Aleluya. Esta promesa se activa cuando nosotros tenemos la revelación de que somos los dueños de la abundancia. Pastor, líder, te lo voy a decir fuerte, eres dueño de la abundancia. Eres dueño de la abundancia. No hay límites para lo que seas capaz de creer. Muchas veces esa abundancia es un proceso y es un aprendizaje, porque cuando vamos subiendo por la escalera de la bendición, nos encontramos con el orgullo, y el diablo nos tira semillas de orgullo, nos palmea, nos abraza, nos muestra lo que hicimos, como el rey cuando dijo, no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué, y ahí nomás quedó comiendo pasto como los chanchos. Así se corta la bendición cuando uno cree que tiene, aunque sea así, un poquito que ver con esto. Ahora, Dios te está entregando el poder para hacer las riquezas, y tengo que orar ahora ya para que se active. Jesús mostró el poder para hacer las riquezas. Tuvo que alimentar 5,000 y mostró que no hacía falta que traigan camiones con la comida. Él tenía el poder para hacer esas riquezas. Los discípulos hicieron el cálculo,
que necesitaban 100 sueldos y con 100 sueldos no les alcanzaba para comprar todo lo que necesitaban. Pero él tenía el poder para hacer las riquezas. Después fueron 4,000 y también todos se llenaron. Gorditos, por eso la iglesia engorda al barrio haciendo pastelitos, pollo y todo para cuando va a hacer algo, porque el Señor le daba de comer. El vino en la fiesta de bodas fue mucho vino. Y si usted va a un chino y mira cuánto vale una botella de vino, haga cálculos lo que eran la cantidad de litros que había ahí, va a ver que fue una generación de riquezas lo que pasó ahí. ¿Sí o no? La moneda en la boca del pescado de Pedro, eso fue generación de riquezas. Era una moneda que valía 2 estateros. Una moneda, ¿sabe? Para Dios le cuesta lo mismo proveerte para comprarte un chicle que para hacer 10 templos gigantes. Es lo mismo. Él usó la provisión de riquezas para las moneditas que tenía. ¿Saben? Imagínense a Pedro entrando al... Pedro y Jesús entrando, tratando de entrar para adorar. Ese momentito, si no paga impuestos, no entra. Y Jesús lo mira a Pedro como para que haga algo. No tenía, si no, no hubieran hecho eso ahí. Dios les muestra que el dueño del mundo, y entraba a un lugar donde lo honraban a él, porque él es el creador del mundo, y ese era un lugar de adoración, y no lo dejaron entrar si no había plata. Aunque usted tenga la autoridad de Dios para entrar y quebrantar las potestades de su ciudad, y aunque hayas sido enviado por el dueño del mundo a ese lugar, vas a tener que pagar algunas cosas, y Dios está por entregarte. No sé qué clase de pescados te dará para sacar, no sé de dónde va a venir, pero no importa dónde pises, si estás yendo en el nombre del Señor para hacer lo que Él te mandó, hasta de los pescados va a salir dinero, porque la riqueza está en el poder que Dios te dio. Aleluya. Otra manifestación del poder para hacer las riquezas, la pesca de Pedro. ¿Usted sabe cuánto está un kilo de surubí? Un kilo de merluza, para decir uno así más común. Imagínese la barca llena. No sé, eso han sido varios cientos de kilos ahí. Señor, yo quiero activar las riquezas aquí, ahora. Me gustaría que en el próximo congreso me apabullen de testimonios de las cosas que empiezan a pasar. Ya están pasando muchas, pero viene una aceleración. Pero algunos ya tienen la fe, ya están haciendo cosas grandes, comprando unos edificios, ¿no?, unos terrenos enormes, están haciendo unos edificios impresionantes, los estuve viendo y me encanta que ya tengas. Pero la ley del cielo dice que al que tiene le será dado más. Así que no te achiques con esto. Aleluya. Y al que no tiene, así que usted apúrese a tener algo. En el nombre de Jesús declaro que Dios va a empezar a activar eso. ¿Quiere ponerse de pie? Ahí está. Ahí está. Se potencia todo lo que hagas cuando lo haces desde la revelación. Nosotros como líderes y muchos acá como pastores hemos enseñado claramente acerca del diezmo, por ejemplo. Pero cuando vos tenés la revelación, si vos das el diezmo por cumplimiento, vas a cosechar porque es una ley de Dios. Pero cuando tenés la revelación de la abundancia, entonces tu diezmo tiene otro peso, es diferente. Y le digo a todos los que están aquí, Abraham fue tentado justo después de diezmar. Hizo un pacto con Melquisedec porque lo bendijo y le entregó los diezmos. Y al instante aparece el tentador y dice:
quédate con todo, dame las personas y quédate con todos los bienes. Esa es la mentalidad del diablo. Yo quiero las almas de la gente para que se pierdan. Y si querés te doy, a Jesús también se las ofreció. Y él dijo, no. Yo no doy el diezmo para cumplir. He levantado mi mano en pacto con mi Dios y de vos no voy a tomar ni un cordón de zapatilla vieja, nada. No voy a tomar para que nunca digas, no quiero argumentos en el mundo espiritual contra mí, para que nunca digas, yo enriquecí a Abraham. Voy a ser muy rico y vos no vas a tener nada que ver con eso, diablo. Por eso mi diezmo es mi contacto y mi pacto con la fuente de esa promesa que activa en mí un poder que los demás no tienen, un poder sobrenatural para hacer las riquezas. Tus ofrendas serán semillas que pueden dar cosecha a 30, a 60 o a 100 por uno. Y dice, Isaac cosechó 100 veces más de lo que sembró. Eso es 100 por uno. Dice, porque lo bendijo el Señor. Eres un bendito. A eso me refiero. Una activación extraordinaria. Bueno, entonces me quedo y que Dios me ponga la plata. No. Cuando tenés el favor de Dios, te pasa como a José. Todo lo que José hacía, Jehová lo hacía prosperar. Vendo pollo, hacemos un templo. Siembro para una otra congregación porque están por ponerle el techo. Yo cosecho lo que está. Siembro, todas las cosas activan esa bendición mientras te mantengas conectado. Así que antes que yo ore, cierre sus ojos y por favor haga un pacto con Dios de estar conectado con Él y de depender de Él. Eso se pone pesado cuando Dios te invita a hacer cosas que están más allá de las sábanas y saca los pies fuera. Te queda la sábana corta y te hace hacer cosas que son mayores que las que podés pagar. Ahí tu fe se va a activar si estás conectado con Él. Señor, yo bendigo el pacto que ellos están haciendo contigo de depender y de creer. ¿Sabe cómo se hace el pacto? Dígale, Señor, yo recibo la abundancia que ganaste en la cruz. Yo recibo esa abundancia. Allá en las gradas, Dios está fluyendo con esa abundancia. En las sillas, allá también, Dios está fluyendo con esa abundancia. Le aviso a personas que están pasando situaciones angustiantes en la economía que tu historia va a cambiar desde tu paso de fe de hoy. Cuando levantas un paralítico de la silla de ruedas, estás mostrando la gloria de Dios. Pero cuando haces cosas imposibles en lo económico, también estás glorificando a Dios. Nunca permitas que te contamine la avaricia, porque la avaricia te hace independiente de Dios. Porque la conexión con el poder para hacer las riquezas está enfocada en Dios, en su plan. Pero la avaricia está enfocada en tus propios gustos personales. Piden pero no reciben, porque lo piden para gastar en sus deleites. No es porque está mal deleitarse. Deleítate en Jehová, Él te concederá las peticiones de tu corazón. Es cuando estás prendido por la codicia o el egoísmo. Aleluya. Cuanto más te rindas a Él, cuanto más te enfoques en lo que Él se enfoca y ames lo que Él ama, más poderosa será. Ahora, ahí está cayendo. Tuve una pequeña visión hace un momento. Aleluya.
sonido, quite los graves ahora, por favor, de la batería y de paso por los vecinos. Ahí está. Tuve una visión que me duró una milésima de segundo, como un flash. Estaba viendo una lluvia que caía y después empezaron a caer cosas. Cosas se soltaban, hacían así, pum, se soltaban y caían cosas que estaban esperando un momento de decisión con Dios. Un momento de decisión con Dios. Aleluya, 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 aleluya. Solo el teclado me ayuda y un poquito de dirección nomás con el platillo. Aleluya, o sea, sin el bombo, hijo. Pero acompáñame, sin el bombo. Ahora. Aleluya. Sucederá. Sé que algo sucederá. Padre, sucederá. Ahora, ejerciendo autoridad apostólica, ejerzo autoridad apostólica y quiebro toda maldición que hayas heredado. Maldiciones que ataron tus pensamientos, tu mente, tu forma de pensar. Reprendo todo espíritu de esclavitud. Reprendo todo espíritu de mendigo, de petición, de pedir, de esperar que alguien le sobre algo para que me lo dé. Y desato mentalidad de hijos, dueños de toda la abundancia de Dios. En el nombre de Jesús de Nazaret. Hará falta osadía, hará falta valentía. Veo muchos que están trenzados en una lucha feroz, cuerpo a cuerpo, con pensamientos viejos, con formas de pensar, con argumentos. Están trenzados, parece que estuvieran en un UFC. Ahí está. Full contact. Pues denle un knockout de una buena vez. Aleluya. Ahora, Padre, en el nombre de Jesús, yo declaro en este momento, ahora, declaro en este momento que cae la unción sobre ellos. Ya está cayendo la unción de crecimiento, de conquista, de todo, porque... Y mañana caerá una de crecimiento que no van a entender todo lo que va a pasar. Pero ahora activo el río y la unción de la abundancia. Más. No importa lo que sueñes, Dios dice más. No importa lo que pienses, más. Aleluya. Viene sobre ustedes, especialmente los que sirven al Señor, maestros, guías, pastores, pastoras, evangelistas, los que sirven a Dios. Yo quiero desatar la unción de la toalla. Aleluya. La unción de la toalla. Cuando Jesús mostró su máximo punto de servicio, se quitó el manto pastoral. Se ciñó una toalla para lavar los pies de sus discípulos. Y cuando tenía la toalla en la mano, la Escritura dice, y entonces Jesús, sabiendo de dónde vino, usted sabe quién lo hizo nacer al Espíritu, ¿no? Y a dónde iba, tomó la y sabía que Dios había puesto todas las cosas en sus manos, tomó la toalla y se puso a servir. Cuando viene la actitud de servicio, se desata la abundancia sin límites, porque Dios pone todas las cosas en tus manos. Todas las cosas en tus manos. El servicio a Dios desata el nivel más alto de abundancia, que es abundancia sin límites. Y yo desato esa abundancia sobre todos ahora. ¿Cuántos la reciben allá en las gradas? Aleluya, en las sillas. Y aquí, Padre, les has hablado. Ahora sé que estás
abriendo y activando, iluminando los ojos de su entendimiento para que sepan, Señor, que no es un intento de ver lo que Dios me da, sino es un respeto a la obra que Dios hizo, el no limitarme a recibir lo que Dios me entregó. En el nombre de Jesús declaro, Señor, que ahora se activa la unción y el poder de la abundancia. La abundancia vendrá como escalonada, pero cada vez que viene, tenés que saber que viene otra más alta, y luego otra más alta, y luego otra más alta, y que no habrá límites hasta donde puedas llegar. En el nombre de Jesús de Nazaret, Padre, desato ese fuego ahora, desato esa impartición ahora en su espíritu, en lo profundo de su ser, y declaro que el espíritu trae transformación en su mente. En el nombre de Jesús, 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 aleluya. Les digo una última cosa: hecho está, hecho está. Hecho está, hecho está. Le damos un aplauso al Señor. Ya es tarde, lo cantamos más. Aleluya, están ungidos, se siente el río. Aleluya, aleluya.